Hace instantes tomé contacto con Néstor Natale, que todas las semanas viaja a la laguna de Chasicó. El día sábado fue más que propicio para intentar la pesca en este ámbito, un viento suave que permitió que muchos pescadores llegaran a la cuota con tamaños increíbles. Algunos no les fue tan bien. Es una constante de esta laguna. Esperemos que para fin de octubre se normalice el pique y por supuesto haga las delicias de todos los pescadores que van a ese ámbito. Y ahora vamos a un lugar que está rindiendo muy bien, como te había anticipado, Laguna Hinojo Grande, allí muy cercana a Trenquelauquen. José. Bien, bien, David, ¿y vos? Todo bien, volviendo a Hinojo Grande a hacer una nota para los amigos de Pesca Visión. Decinos, ¿cómo está el pique? ¿Cómo continúa? Bien, bien, no es un gran porte de tamaño, pero pica, sale bastante bien y bueno, hay que elegir un poco y dentro de eligiendo sale bastante buen porte. Perfecto, perfecto. Che, decinos, todos esos comentarios de que habían pasado redes, todas esas noticias que creemos que son falsas, a ver si... Eso va a pasar en toda laguna, como todo el mundo, porque toda la gente cree que porque si da un pescado chico sale pescado chico y no es así. Nosotros tenemos que ver que si hay pescado chico es porque hay pescado grande. Exactamente, lo que nos pasó a nosotros es que se reprodució tanta cantidad de pescado chico, hay tanta producción de pescado que va a picar el más chico porque hay más cantidad. El grande cuando explote ya lo vamos a ver que va a explotar, yo creo que más tardar el año que viene o ya dentro de poco va a explotar y vamos a comprobar que no es cierto el tema de las redes. Bueno, Diego, ¿dónde vamos a intentar a la mañana? Yo sacaba algunos pescaditos lindos ahí en las plantas secas, anclado un ratito. Con la gente por ahí hasta que se corra el sol, porque por ahí garetear a esta hora el sol les molesta mucho a la gente. Y por ahí yo me anclo unas dos horitas y siempre sacamos un pescadito lindo en la planta seca. Y después me largo a garetear. Perfecto, vamos. Nuestra barca es esas costas de fe y de unidad. No quiero quedar flotando en medio del mar. Prefiero seguir remando mi sueño de paz. Si me despierto el ahora, será como... Con agrado estamos viendo estas imágenes que marcan la recuperación de este espejo, no porque no hubiera peces, como decía el amigo anteriormente, sino porque por esos caprichos de la naturaleza hay momentos que los pejerreyes y otras especies no están tan activas. Pero podemos asegurar, como se está mostrando David, que es un excelente momento para visitar Laguna Hinojo Grande. Varios chiquitos, pero entre medio tenemos algún buen pejerrey, ¿eh? Es lo que decimos, viene mermando un poquito el viento y es lo que nos complica, pero si levanta un poquito de viento, este pescadito sale mucho. Muy bien el Hinojo, ¿eh? La hija del fetero, linda infinita, volvió a Madrid donde parece que es feliz. Ese día me mando al descenso. Se quieren, se dicen.
comentaba David que casi toda la pesca la realizaron a flote. Esta es otra de las ventajas y de los atractivos que tiene este espejo. Hubo algunas temporadas que se imponía el uso de paternoster para pescar a 2 o 3 metros según la profundidad que tenía la laguna en ese momento. Hoy, por suerte, podemos disfrutar del pique, de cómo se mueven las boyas a profundidades muy, muy pequeñas. Así que es una delicia para todo el pescador de pejerrey. Recomendamos este lugar no solo por la pesca, sino por los excelentes servicios. Para aquellos que quieran contratar un guía, ya lo tienen presente al amigo Diego. Y también se pueden comunicar aquellos que quieran realizar excursiones y quieran alquilar un bote, pueden comunicarse a la Laguna Redonda, que posee excelentes servicios. Atención, Impulsora Gastronómica le ofrece para el hogar o su comercio los más robustos y eficientes freezers y heladeras desde los 140 a 1000 litros. Todos los tamaños y todos los modelos, los mejores precios, primera selección y garantía certificada por escrito. Entrega a todo el país. Visite nuestra web o comuníquese directo a fábrica 4202-7606. Anotó 4202-7606. Si no pudiste ir al concurso de Villa Gesell, te estamos anunciando con tiempo que para el mes de noviembre se realiza uno muy importante en Mar de Ajó, organizado precisamente por el Club Mar de Ajó con muy importantes premios. Se trata de la tradicional fiesta de la Corvina Rubia que se realiza en esas playas, así que te recomiendo este nuevo torneo. Cualquier tipo de consulta, estamos aquí en Casa Tucán y gustosamente te vamos a asesorar. Y al comenzar el programa te había comentado que el mes de octubre estaba arrojando un saldo altamente positivo en cuanto a lugares para intentar la pesca. Te mostramos algunos que podés disfrutar la pesca de pejerrey y ni que hablar de la pesca de dorados y doradillos que tenemos aquí cercanos a Capital Federal y Gran Buenos Aires. Sabés que saliendo de la zona de San Fernando hay lugares muy buenos con un rendimiento increíble para hacer este tipo de pesca, y hace instantes llamó un guía de la zona de Berisso y nos comentaba del excelente momento que está pasando esa zona. Y se puede pescar también con artificiales, así que un equipo de Pesca Visión va a estar pescando en ese lugar en la semana, y la próxima semana lo vas a ver seguramente en Pesca Visión. Te espero la próxima semana siempre aquí en Pesca Visión.